kadın sevdim. O da sensin, o da sensin. Sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim, o da sensin, o da sensin. Sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. ¿Explicarme por qué me citaste a esta hora de la mañana? ¿Qué es esto? ¿Has empezado a trabajar? Este pedazo de papel es muy valioso, lo sabías, ¿verdad? Pagué una fortuna por esta información. Eso fue gracias a mí. De lo contrario, no habrías podido. Lo sé. Obtendrás todo lo que quieres. Al final, los dos ganaremos con esto. ¿Y entonces qué haremos? Tengo el plan perfecto. Iremos paso a paso. Ahora dime, muchacho, ¿cuál es el plan? Está en este sobre. Hayat lo verá inmediatamente. Será difícil. Están de luna de miel y nadie sabe a dónde fueron. Yo sí lo sé. ¿Cómo dices? Mira, se lo debemos a este milagro. ¿Tecnología?
Buenos días. No me mires así. Hace frío. Ven aquí, te calentaré un poco. Ven, anda. Murat, no. No puedo irte. Murat, vámonos. Si el dueño viene, estaremos en problemas. Mira cómo dejamos la casa. Entonces que venga, le explicaré todo. ¿Y qué le dirás? La verdad, lo que sufrí para tenerte, los animales con los que tuve que luchar. ¿Cuántos animales fueron? Muchos. Me enfrenté a los leones por ti, crucé océanos, me ahogué un par de veces, pero no morí. No te lo imaginas. Ahora creo todo eso. Estaba enamorado de ella. ¿De quién hablas? La princesa de esta historia. Todo valió la pena por ti, Hayat. Lo volvería a hacer. Esa princesa haría cualquier cosa por ti. ¿De verdad? En serio. Entonces ven aquí. Ay, ay, la cabeza. Me va a explotar. Voy a morirme. 130-90. Ay, Fadik. Fadik, por favor. Llévame y entiérrame en Giresun. Si me dejas aquí, les juro que me encargaré de que todas sufran las consecuencias. Ay, creo que hay que ir al hospital, ¿eh? No, no, de ninguna manera. No hay necesidad. Oh, miren, miren, ¿lo ven? Observen. Aún no me quita los ojos de encima, sinvergüenza. Te vas a convertir en el asesino de tu madre, ¿sabías, Emil? Deberíamos traerle un poco de limón. Es muy bueno para la presión. Eso ni siquiera funciona. Vaya, ¿qué has hecho, Emil? No se preocupen por mi presión. Estoy bien. Es su culpa. Saquen a ese traidor. Llévenlo lejos y verán cómo mejoro. Eso es todo. Uf, uf, uf. Dije que no hablaría, pero... Es una buena idea. Es mejor que no lo hagas. Calla y peca. Déjala, déjala que hable. Entonces me dará un paro cardíaco para acabar con todo, porque de todas formas no puedo encontrar la paz. Señor Emine, nada de eso ocurrirá. Por favor, cálmese. Ahora este niño, después de todo, es su nieto. No hay necesidad de que se altere tanto, tranquila. Mejor cállate, niña. Quien quiera que tuvo al niño debería encargarse de él. Está bien, me callo. Me estás oyendo, estúpido, ¿eh? ¿No oíste? No tienes ni un poco de vergüenza. ¡Burro idiota! Sí, te escuché, mamá, muy claramente. Entonces, ven aquí. Escúchame, tomarás a ese niño y se lo devolverás a su madre. Sí, por supuesto. Así que pretendes que ese niño no tenga un padre, porque mamá no tiene. ¿Fadik? Sí, dime. Me llamó despiadada. Lo hizo. ¿Quieres que lo deje en un orfanatorio? ¿Para que se quede solo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son esas palabras? Por lo tanto, no tiene el amor de su padre, ni el de la madre, y tampoco el amor de su abuelo. ¡Qué grosero eres! ¡Ya, ven aquí! ¡Ven aquí! Mamá, detente ya. Mírame. De haber sabido que serías un mal hijo, jamás habrías nacido. Hubiera preferido tener un burro en lugar de ti. ¿Qué estás haciendo? ¡Un burro! ¡Ay, no! ¡Por qué estás haciendo eso! ¡Yo no quiero! ¡Espera! ¿Por qué me golpeas frente a las chicas? ¡Me estás avergonzando! ¿Pero cómo te atreves a decirme eso? ¡Mamá, espera! ¡Mamá! ¡Cómo se mira! ¡Mamá! ¡Mamá, sí! ¡Pégame y mátame! Porque ya me tienen harto. Estoy harto de ti, de mi... Schlaft dann an der Mann.